Vamos a compartir una entrevista que logramos con Juan Plóger porque hay una propuesta de la agrupación Caminatas para conocer a las garzas boyeras en la localidad de Caraguatay. Que se le dé importancia a ese hermoso lugar de Caraguatay. Tratar de rescatar que ese lugar sea visitado, pero visitado por poca gente, pero valorar donde cientos de aves, en este caso las garzas boyeras, anidan, descansan de noche, y más en estos tiempos donde tanto se habla del dengue, y uno de los alimentos de estas aves son las moscas, son los mosquitos, así que están cumpliendo una función muy importante. Y tenemos que tener siempre en cuenta, será 5, 6 o 10 años atrás, la gente de Monte Carlo, la Teresita, iba a ver las golondrinas del puente de Paranaí. Seguramente alguien habrá puesto veneno según los rumores, y acá también queremos de que la gente lo conozca y que estas garzas sigan viniendo a este hermoso lugar de Caraguatay. Creo que eso es lo más importante. Por ello, el próximo lunes, aprovechando la luna llena, en una noche muy especial, según la luna va a estar, el momento que va a estar más cerca de la Tierra, conocer nuevamente una buena parte por segunda vez y muchos por primera vez. Partimos de la estación de la cooperativa a las 6:45 para llegar a 6:30 y allí más o menos nos va a recibir de parte de la familia Weilig, Ricardo, y nos va a explicar que hace cuánto tiempo estas garzas están llegando y por lado nuestro de valorar ese prácticamente atractivo turístico que hasta ahora no se le da mucha importancia. ¿Ese lugar está lejos de Caraguatay, de la zona centro? No, está a cuánto debe ser, 5 o 7 kilómetros. Nosotros le vamos a entregar un cuadro de 50 por 40 para que sea expuesto en la municipalidad de Caraguatay y de paso también otro cuadro para Otto Weilig, para el emprendimiento turístico de la Aripuca de Puerto Iguazú, porque él pidió, quería exponer también ese atractivo para que la gente lo conozca allí en Iguazú.